simplificar tu vida, si tienes más datos, nos envías arroba mananero en la red. ¿Cuál le gustó más? El del vino. Entonces, pongámoslos en práctica. Perfecto, ah, se buena. Supone que esto, entonces, a ver, préstame un... No, yo... Espérate. Un cuchillo. Ay, ¿tenía un cuchillo, más... Vivita? Espérate, que acá la Vivita está cuchillo. Mira, páseme esto. Vamos al tiro, salfate, tienes que cortar. Oye, y uno caro, ¿ah? Sí, usted, bueno, era lo que había en este canal. Ya. Es lo primero que encontramos. Oiga, si usted se le echó a perder el destornillador, nada que ver, estoy súper bien. El descorchador. ¡No! O se no, puede... Saca corcho. Y no tiene cómo abrir, por ejemplo, uno va a un picnic o uno va a la casa de un amigo y no hay. Claro. Esta es la mejor forma, según lo pudimos ver, ya, para poder sacar el corcho sin necesidad de... Ahí está. Ya. Mira, ahí ya está. Y no tenemos corcho, ¿cierto? O sea, no tenemos saca corcho. Ya. Entonces lo agarro zapato. Y lo golpeo. ¿Contra qué lo puedo golpear? Zapatito. No, una pared. Tengo miedo. Esto tiene que resultar salfate. Son los datos para certificar la vida. Pego. A ver, acá, po. ¿Y eso se puede? En el suelo, salfate. Sí, que ahí, de lado, eso. Yo lo agarro por si acaso. Ya, vamos. Perfecto, vamos. Que no se nos caiga la escenografía. Vamos. Cuidado, cuidado. ¿Pasa algo? No, nada. Salfate, son datos para simplificar su vida. Si usted se le queda el corcho, esta es la técnica. Vamos, cuidado salfate, con el bollete, guarda. ¡Vamos, salfate! No. ¿Pero qué no pasa, Suki? ¡Dale! ¡Ahí va saliendo! ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿A dónde va saliendo? ¡Está igual! No, no, no puede ser, ¿eh? ¡Pero qué pasó! ¡No! ¡Salfate! ¡No! ¡Ya, güey! Pues, ¡no! Mira, siéntate, sí. Es más fácil entrar. ¡Felipe! ¡Ven! ¿Qué? ¡Ayuda! A ver, Felipe. ¿Qué quieres que agarre el zapato? No. Ah. Ya. ¿Qué fue eso? ¡Ay, me pegué con la villa! ¡Sácame la zapatilla! Con una zapatilla, con dolor. No se puede hacer. Pero debería ser lo mismo, ¿no? Mira, los calcetines, no. Salfate. ¡Condeo! ¡Condeo! ¡Mira qué lindo! ¡Ay, pensé que tenía una papa! ¡Los deditos! Oye, Juli, ¿pero no tiene que ser de lado? ¿Que sea perpendicular a la cuestión? O sea, yo creo que sí, tiene que ser de lado. Yo también creo que tiene que ser de lado. Sí. Agárrala, porque ya, no se nos caiga la escenografía. Cuidado, cuidado, esto, eso. Entre los dos, vamos. Mira, despacio. Cuidado con la escenografía. Ya, vamos, vamos, ya, con todo arma. Eso. Oh, esto se está hundiendo. Esto no está resultando. Oye, esto era el invento para simplificar la vida, ¿no? Oye, esto es súper fácil en su casa, sí, en dos segundos lo hacen. ¿Ah? Y si, no, 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 tú misma, tú misma. Ahora yo creo que depende del mundo, ¿no? Con esto fijo. Ah, ya. Capaz, no le voy a chuntar, po. Ah, pero no tengo que ir tan lejos. ¡Mi zapatilla! Murió tu zapatilla. ¿Sabéis que yo creo que tiene que ser algo como un cemento? ¿Sabéis que claro, más duro. Más durito. ¿Esto es qué? Esto es fierro. ¿Y qué onda? ¿De dónde? ¿Esto es fierro? No. Ah, no, esto sí. Cualquier bueno, resistencia. Pruébelo en su casa y le va a resultar. El primero. Oye, no resulta. Zapate. No resulta. Vamos a la vela. Vamos a la vela de naranja. Pero nos falta la mantequilla, ¿no? ¿Tiene mantequilla? El mantequilla está en la cámara 1. Ya, perfecto. Usted tiene la naranja. Yo no sé cómo lo hacía el niño en internet, que lo hace también, pero como que hacía un corte así. No, 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 para el otro lado era. Porque Te saca cosita, la media naranja. Esta cosita te tiene que quedar para arriba, ¿cachai? Ya, pues, pero es que si lo corto, no. ¿Cómo? ¿Y si vemos el video, ponte tú. El video, por favor, el tutorial. Bueno, ¿cómo puede ver esto para que se simplifique su vida? Si no, no, problema, esto solo se está por tres, ¿eh? Es súper rápido. Si usted se quedó sin vela y viene un apagón, ya. No importa. Entonces hay que sacarle la... Eso. Claro, para que quede ese palito. Te tiene que quedar ese palito para arriba. No, claro. Comí proteína antes. Está rica. Uy, pero me está disparando. Ah, perdón, me está disparando. El ojito. Oye, y esta está jugosa. Sí, pues me la traje de mi colación. Ahí está mi colación. Tuve que sacrificar mi colación. Oye, pero vamos. Cuidado con Publimetro, el gato Carvajal. Oye, gatito. Local. No, el Publimetro lindo. Sí, pues, ya, ahí sí. Ahí se viene. Sí, mira. Oye. Déjame la capa a la colación. Mira, mira, ahí está. Y quedó el palito. Pero si así tiene que ahora quedó tan mojadito que esto no prende ni cagando. ¡Qué esto sí que está difícil. Ya, y ahora... ¿A quién se le ocurrió hacer esta nota de los inventos pacíficos? Ya, entonces mira, ahí está con el palito. ¿Ya? Mira, ahí ya volvió la ahí luz. Ahí está el palito. Ya, ahí está el palito. Quedó con el palito. Muy bien, Salfate. Mira, ve, él lo hizo perfecto. Entonces, ya solo untamos mantequilla. Espérame, voy a buscar la mantequilla.
Oye, ¿y no será más fácil comprar una vela, ponte tú? No, pues porque, no, mira... esto te simplifica la vida. Ah, ya, perdón, disculpa. Claro, porque, imagínate, tenés que meterte la plata en el bolsillo. O sea, tenés que ir a pasarse a la persona, recibir la vela, ¿qué cosa llegar a la casa? Incómoda. En cambio, esto, ¿quién no tiene una naranja? No, ¿ah? ¿Y quién no lo hace así de rápido? El... Exactamente. No. ¿Quién no sabe dejar ya el palito límpete para afuera? Es que hay que secarla, yo creo que un poco. Sí, yo creo que también un poquito. No le vaya a cortar el palito. No, pero es que le estoy sacando el juguito, porque si no, no va a funcionar. Ya. Si usted quiere complicarse la vida, no haga esto, porque no, esto ya, para simplificarse la vida. Sobre todo conectando los temas para el que está solo. Claro. Que no tiene idea. Ahora, por si último, ya tu tiempo para hacerlo. Porque tiene mucho tiempo libre, puede hacerlo y le va a resultar. Claro. ¿Te pasa bien haciendo esto además? Entonces, cuando vaya a salir a la calle y conozca a alguien, dice, hola, ¿tú sabes cómo hacer una vela con una naranja? Y ahí haces amigos. Es súper fácil. Ya, claro, vaya un matrimonio, venga otra persona que está sola igual que tú. Exacto. Que decí, a ver, tratemos de aprender las sinopsis. Es como escuchar una botella de vino. Sácate un zapato, nena. Tiene un encendedor. Yo no tenía. Y ahí toda la noche pegando a la botella. Pero a ver, prendámoslo. Pega el zapato. Pero eso tiene que tener mantequilla. Sí, no prende. Y si le echamos mermelada. Y encima aromaterapia, porque te sale olor a naranja. Y si le echamos mermelada. Porque aquí te lo vamos a comer. No, para comérselo. No, si lo ponía ahí. Me imagino que torta de cumpleaños. Torta de cumpleaños. Exacto. Sorprenda a sus amigos. Simplifique su vida. Mira, mira, ahí está el video. Ya, mira, ahí lo está. Ya, hasta ahí íbamos bien. Súper. Ya. Igual hay que secarlo un poco más. Tiene que quedar como con la parte blanca, Julia. Sí, es que salpate de la carne. Ya, anda describiendo la... Bueno, finalmente el hombre se ha encargado de deshidratar la parte de la naranja, que es la velita, previamente untada con mantequilla, que va a ser de alguna manera el carburante y sostenedor el de la llama. Carburante, exactamente. Exactamente. Entonces, exactamente, tal cual. Dada la cantidad de grasa, digamos, animal que tiene la mantequilla, podría esto significar, exacto, que sea algo. ¿Es por la grasa animal o por el aceite? Porque te acordáis la otra vez que el buena aceite pregunta, también el aceite servía... cuanto más. Toda la razón. Claro, el aceite. De repente, si uno le pone aceite de oliva, entonces, la mantequilla, Vivi, la fueron a hacer. Ah, están haciendo el cuajo, ya va. Vaya, muy bien. Mira, aquí están batiendo leche para hacer mantequilla, para estar unos minutos más. Atención, mientras tanto el Twitter que nos quiere colaborar dice así. Bueno, ahí está Mayra, dice, los chinos y su invento para los que van con sueño en la mañana. Esto es del gran Chindogu, mira. Un clásico. No. Un sopapo en el casco, no se te va el cuello para adelante. Claro. Notable, amigo mío, sí, señor. A mí me habría gustado que a veces la persona que iba al lado mío, en el metro... Claro, porque va ahí. Oye, ¿puedo subir tu video, Julia? La pela naranja. Ya tenemos la otra. La pela tomate y ahora la pela naranja. Siempre con la boquita abierta. ¿A usted no les pasa que cuando se quedan dormidos en la cabeza... Pero obvio, para los lados. Atroz. A mí la cabeza como que se me cae. Como que se azota. Yo no puedo. Y como que despierta y se enoja así como... No, es que nada que ver, yo no me estoy quedando dormida. Y siempre alguien mirando, riendo. Además, se burlan de uno. Exacto. Por saber. Por saber. Oye, igual es rápido el ejercicio este, ¿ah? No, no, la primera es difícil, después uno acaba. Felipe, te hago una invitación. ¿Por qué no tratas de escorchar el vino con la botella, con el zapato? Para ver si resulta. Oye, si resulta uno, estamos al otro lado. Sí, pues, ¿cómo no nos va a resultar una de dos? De la ni hablar, pero... No, si de ahí sacamos la tapa, la lata y... Ahora, lo divertido, la otra para cortar la lata. Necesitáis... Mira, mira. Felipe, dígalo. ¿Usted alguna vez, tengo entendido, que hizo esto en la vida? Y le resultó, ¿no? Sí, obvio. Pero tenía un muro de concreto, ¿no? Sí. ¿Sabe qué? Rompe, paga, importante. Rompe, paga, dice el director. Oye, ahora, pero es que ahora muy bueno ese corcho, no se movió nada. Buenísimo corcho, ¿ah? Buenísimo el corcho. Si usted quiere comprar un vino con buen corcho, este. Mira, mira, mira. No, no. ¿Qué tenemos acá? La mantequilla. No, ya no. Sirve margarina, vegetal light. ¿Tiene lo mismo esto? No, sea exactamente lo mismo. Espera. Ya. Vamos, Felipe. ¿A dónde está Felipe? En el mira, mira, mira. No, en la puerta de metal del estudio. Ya. Pero... Felipe, en la entrada del Felipe, canal. Ya. Yo tengo entendido que esto tú una vez lo hiciste y te resultó, ¿no? Con una botella de champán. Con una botella de champán. Esa yo también la escorchata con los dientes. Ya, perfecto. Ya, yo creo... Llegó el momento, Felipe. Ya, llegó el momento, hágalo. Demórate otro poquito. Pero si ya estoy lista, vaya a ver que el mío va a funcionar y el tuyo no. Ya, ya. Póngale, póngale, espérate, póngale. Espérate, pues, cabrón. Es que para que tenga algo dolorcito. Bueno. Dolorcito ahí a naranja. Mira. ¿Con qué le he hecho? Inventos que simplifican tu vida. Si no tenemos un sacacocho, abrir una botella de vino. Complican tu vida. Espérate, ¿cómo hacer una vela con una naranja? Tenéis más toalla, ¿no? A Vivita, porfa. Ya compare. O sea, ya, perdón, dije una marca. Pero algo para secar. Es que quiero secar un poco antes de untarlo. ¿Cachai?
Oye, qué entretenido. Y además, yo no conozco que te sean cuenta que somos más amigos. ¿Viste, ahora somos más amigos? Somos más amigos. Tenemos una experiencia. Una experiencia Oye, nueva. No resulta esto. Resulta, Felipe. No. Hombre de poca fe, dale, dale. Pregúntame si he movido algo el corcho, Julia. Pero Felipe, te digo algo, anda a la pared al frente. Eso. La que tenés justo al frente, en serio. Esa pared, dale, con fuerza. Confía, con todo, hombre, nomás. Confía. Pregúntame si he movido el corcho. No, si yo creo que movido, te vas a mover. Felipe. No, no he movido el corcho. Lo bueno es que estoy dejando la muralla limpia. No, todos muertos de cierre. Oye, Felipe, el jefe no está, dale nomás. Oye, no, si llega hoy día. Ah, verdad, va a ver la muralla con el zapato. No, no se mueve. Ya, se dio por vencido. En cambio no, nosotros, el Sim B, Ale, Salfate y yo, atención, vamos. Llegó el momento, Alecita, unte con margarina. Y esto, le ponemos la margarina. Sí, a la cosita, sí, es a la cosita. Al palito. Porque, no, pues con la mano nomás, ¿cuál es? ¿Qué tal tú? Me trae recuerdo esto, Felipe. ¿Qué estáis haciendo? Le estamos poniendo el palito mantequilla. Margarina, no sabemos bueno. Si va a resultar igual. No es lo mismo. Ya, atención. Ya, vamos que se ya, fue. Sosténgala, ya, sosténgala. Porque... No, pero más, ¿o no? No, se supone que está untadito con mantequilla. No pasa nada. Ya. A ver. Vamos, vamos, vamos. Ya. Cruzando los dedos. No pasa nada. Da, pero ¿sirve prender esto, tío? ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Es con mantequilla, mi no, mía! ¡Con margarina! Tiene que ser no, con... Tiene que ser más. No, si no es... No es la cantidad, no. Te lo juro, mira. Ya, pero te gustó en la mula. Pero... Los inventos que no sirven. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Hola, Juli. ¿Quién es? Tengo una guagua de parto de un brazo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Cómo que me? Me voy el dios, pero no reconozco la voz de los compañeros. ¡Maestro! ¿Cómo está? ¿Quién es Eduardo? Hola, papi. ¿Tiene algún invento que compartir o está puro cambiando pañales? Lo estoy viendo acá. ¿Ha dormido? Pocaso. ¿Ha ayudado a cambiar los pañales de Santiguito, sí, de Chavo? Sí, él sí. No, sí. ¿Por qué cree usted? ¿Qué cree usted? Sí. Oiga, ¿tiene algún invento que compartir que funcione? Porque oiga. Nos hemos dado jugo. Lo que pasa es que estaba viendo a Felipe que le pega los catorros, claro. Oh. La clave es Felipe. Oiga, ¿usted vive en un subterráneo? ¿Y qué cuesta, oiga? Ya no resultó. ¿Sabes qué? Te vamos a llamar de nuevo porque vamos a pagar la cuenta en este momento en el canal y vamos a llamarte. Oye, el olor a margarina que más en el no estudio que ni. Oye, hay un ¿cómo que no? Mira, mira. Ahí, mira, mira, ahí, algo agarró. Vamos, fiel, ¡ay, ay, ay! No me grité en el oído. Perdón, que estoy emocionado, Julia. Lo que decía Eduardo es que está al revés el zapato, con el taco para arriba, Felipe. Ah, ¿cómo con el taco para arriba? ¿Sí? Ven, pues entra. ¿Sí? Así. Eso. Ándate ¿ven? De nuevo. Ya, a ver. Hombre, pero porque... Prende, ay, imagina, hace... ¡Mira, mira! ¡Sácalo, sácalo! ¡Se prendió! No. No. Ah. Y yo creo... Mucho yo tenía la esperanza. No, si no, porque se mojó. ¿Sabes sí, se mojó sucede? Porque Salfate la mojó, la cortó mal. Ah. Pero, ¿sabes qué? Es una no, naranja. Tiene hacía, jugo de naranja. Lo que hacía el caballero en el video era que ponía como... Esto sí, lo sacaba, con la, pero con mantequilla, no con margarina. Y la... ¿Cachaste que lo hacía como que caía derretida ya en el palito? Felipe. No sé, pero Felipe se hace en la puerta del estudio. ¿Estás tocando? Ya, sí. Mira, ya, pero es que sabéis que acá hay algo más categórico. Que si yo intento... ¡Ah! 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 ¡Déjeme! ¡Pídate, pásame nada! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está echando humo! ¡Está echando humo! ¡Está echando humo! ¡Búscala! 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 ¡Ah, mira, estoy despierto! Pero te voy a... No, aspirar. Pero mi... oye, mi colación, Gil. Bueno, te está súper rica ahora la naranja. Bueno, hermano, se puede echar un poquito de humo, esto sirve, ¿ah? ¿Eh? Mira, 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 ahí está. Mira, no vas a nada. Un chaubito. No hay caso. El olor, a ver, pasa rayos, acá. Pero oye, bueno. El olor pero es ni lo una moví, cosa cerdísima. Oye, lo que digo es que ya directamente esto no prendía oye. Con el fuego, entonces no, no, tiene que ser mantequilla. Vivi. No, yo creo que lo hicimos mal. Oye, ahora, oye el Julia. El colchón de mismo. Julia, ah, oye, voy a buscar un zapato, pero con suela, suela. Ah, porque a lo mejor la goma es el problema. Vengo al tiro, vengo al tiro. Voy, voy. ¿Y a dónde lo has...? El corcho no se ha movido ni un milímetro. No, pero es que saben que... Lo que pasa es que Felipe no sabe hacerlo. Espérate, ¿y si usamos...? ¿No? Yo tengo un consejo. Si usamos... ¡Mira! Ahí sonó. Ahí sonó. ¿Sonó? Sí. La quebraste, entonces. Sonó la muralla. Y aquí viene el zapato. Yo por lo menos... Hoy va a quedar todo justo. Mi consejo es que... Pero mira, está saliendo.
¿El corcho en general? Sí, está saliendo, de hecho. ¿Sí? O sea, si uno hace esto como Felipe, media hora recién. Te gané. Felipe. Oye, pedí un zapato de Copano. Vamos. Vamos, Ale, ayuda. Ya. Voy. ¿Sabes que ya no quiero tomar vino? Me quita. Permiso, buenas tardes. ¿Sabes? ¿A dónde? No? ¿A dónde el cocho está igual? No. Pero ¿cómo que no? Está igual el cocho. Y el tipo no lo hacía tan fuerte, además. No, este cocho no sé qué. No, no es casa. ¿Sabe? Muy bien hecho este cocho. Yo creo que hay que usar el cuchillo para... Y si quebramos la botella. Claro. Yo lo que yo, cuando era chica y tenía que tomar vino y no tenía sacacorcho, lo hacía así, mira. Oye, y mientras ya. Tanto... ¡Aló! Y lo entraba. ¡Eduardo! ¿Ahora sí? ¡Ahora sí, Lalito! Hola, muchachos, buen día, ¿cómo están? Bien, lo estaba viendo. ¡Juli, cuidado! Por la pluma ahí que se le... Oiga... ¡Ah! ¡Gracias! Oiga, Felipito. Sí, compadre. Compadre, estaba viendo el esfuerzo que le ponía, todo el talento que le ponía. Todo el talento que le ponía. Y ¿sabe qué? El zapato, hágalo con el zapato café. Agarre la botella desde la base, no desde la, no desde el cuello. ¿Ya? Y dele con todo nomás, como usted sabe. Claro. Póngale, deme, incluso contra el piso. Escoba. Incluso contra el piso. Y así. Ah, contra el piso. Ya, póngale tres golpes firmes, va a salir volando ese coche ordinario. Dele nomás. A ver, ya. Uno, dos. De la base, Felipe. Eso, de ahí ya le muela, Ale, sabe. No, y contra, pero... contra el piso, contra el lado más duro del piso. Desde la base de la botella, no, pues, con zapato y todo. Por eso, pues. Eso, ya, dale. No, pues. ¿Cómo no? Así, pero eso, junto, eso. Pero pégale fuerte, pues. A ver, ¿sabes qué? Deje pegarle con toda esta cuestión. No, no tenga miedo, si una botella zapato dura, Copano. Con Pérez. Ya va. Seguro, Felipe. Mira, mira, base, por favor, una cámara, base. Por favor. ¡Qué incómodo! ¡Ay, se había prendido! Mira. Compré. ¿No es mejor comprar un sacacorcho? Compara la botella, no se ha movido un milímetro. ¿Qué está haciendo? ¡Cuidado de mí! Picharita, mira, prendió. Te juro que prendió, no fue una ilusión. Juro, Ale. No está... Cuidado, bueno, cuidado. Mira. No, no lo agarréis del gollete, porque estáis haciendo ahí la presión. Claro. Es de la base, del potito. Pero es que es muy cómodo. Es difícil. ¿No? Es difícil. Y así no mata, chao. Qué atroz. Yo creo que ni así se abre. ¿Sabéis que no estamos, pero ni para hoy, cada uno de nosotros? Oye, felicitaciones a esta marca. Sí. Excelente corcho. Sí, creo que el corcho. Oye, pero mira, ya es espumante. Mira cómo está. Mira, picharita. Mira. ¿Ah? Cacho, ya sacó burbuja. No es caso. Te prometo que prendió. ¿Y la Juli qué está haciendo? Estamos intentando hacer una vela con un pedazo de naranja. No sé. Pero lo que pasa es que era con mantequilla. Mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Lo logró! ¡Dios! Mira, feliz cumpleaños. Se apaga. Esta cosa se la enseña a la mamá. Oye, no te matas con mi mamita que está enojada. La Julia de nuevo, mira que... Mira. ¿Qué es? Oye, hay un olor increíble. Tiene que este estar estudio. A todo esto, rico el olor, ¿eh? Sí, rico el olor. El olor a pata, los zapatos y el olor de la naranja. Bueno, por lo menos te voy... Se quemó la Julia. Bueno, yo me quemé, pero me quemé rico. Yo también, dos dedos. Oye, vamos a seguir intentando. Ya nos resultó así, por lo menos puya. La naranja vela. Queremos simplificar su vida. Exacto. Por eso estamos haciéndola acá, efectivamente.